Pues hoy nuestro paseo mañanero se centra en esto, en el líquido elemento, en el agua. Buenos días y bienvenidos a un nuevo paseo mañanero. Hoy me encuentro en la Fuente del Rey. Recorreremos las fuentes históricas de Cáceres de otra zona de la ciudad, concretamente de la zona del Calerizo. Empezaremos el recorrido desde esta fuente, que es de donde emana el arroyo del Marco. Continuaremos por Fuente Fría, que sería la siguiente fuente. Luego bajaríamos hasta el Puente de San Francisco, que ahí hay un par de pilones. Seguiríamos más abajo hasta Fuente Concejo, la subida a la montaña, y terminaríamos en Fuente Rocha. Comenzamos el recorrido. Gracias por acompañarme. Nos ponemos en marcha. La ciudad de Cáceres carece de un río cercano como otras ciudades españolas, pero sí cuenta con un arroyo. Este curso fluvial permitió sin duda la instalación de los primeros pobladores y ha proporcionado desde entonces los recursos necesarios para la vida en la ciudad que fue originándose en torno a él. En este lugar concurren pozos, molinos, puentes, pontones, pasaderas, norias, acequias, fuentes y huertas. No voy por la zona de la huerta, ¿vale? Esta zona antiguamente estaba plagada de huerta, o sea, como manaba aquí el agua, pues todo el mundo tenía aquí su huertito, pues con sus tomates, etcétera, porque es una zona muy húmeda y la tierra es bastante buena. Últimamente el ayuntamiento ha querido reactivar esta zona. Han empezado a hacer huertas municipales, es decir, dejarle terreno a quien quiera poner su huertito, que está muy bien, porque para tenerlo ahí muerto de risa, pues está bastante bien. Te lo dejan por un tiempo y no te cobran. Esto que veis detrás de mí es el cauce del arroyo, pero ahora mismo no corre nada, estamos en verano y está todo bastante seco. Y aquí ahora me voy a dar un poco la vuelta para que veáis la ronda sureste, que es la última obra que han hecho. Es esto, por donde están pasando esos coches, por ahí detrás, eso, está la barandilla verde, ahí. Y nada, el arroyo pues pasa por debajo de la ronda sureste, hicieron ahí un viaducto y luego recorre, pues la ronda va por la falda de la montaña, aquí detrás. La ronda sur, o EXC2, denominada en proyecto como Ronda Sureste, se abrió al tráfico la semana del 14 de junio de 2021. A ver, por aquí sí está corriendo un poquillo y además un agua muy clarita. Esta viene del manadero. Del manadero de agua y va para abajo. Va por el camino donde nos dirigimos. Esto han hecho por aquí un parquecillo ahora que cuando han hecho la obra esta de la ronda sureste que he dicho antes. Y bueno, no ha quedado mal, pero creo que había proyectado, bueno, todos los ayuntamientos en realidad han proyectado hacer algo aquí en la ribera del Marco, porque debería ser el eje vertebrador de la ciudad, porque tiene mucha importancia a lo largo de la historia de la ciudad en cuanto a agua, uso de agua, etcétera. Pero de momento, pues no, está bastante dejado.
Tengo que ir agachando por aquí porque me voy a comer aquí una planta y ya desayunó. Taran, 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 taran. Esto es un membrillo. Y tiene además bastante membrillos, ¿eh? Todavía les queda un poco porque los membrillos son más para septiembre-octubre. Pero sí. Vamos, los de abajo se los han llevado, yo creo. Porque esto está aquí que cualquiera los coge y se los lleva ahí fuera. Bueno, voy a pasar por aquí a ver si. A ver si no meto el pie en el agua, porque ir grabando y pasar esto no es sencillo. Esta está bien. Como ve ahí suciedad, pues la gente tira botellas, tira garrafas. Bueno, o sea, esto lo tendría que tener limpio, la verdad es que. Y el agua, pues bueno, que está manando, a pesar de ser agosto, que cualquier regato de la zona o estaría seco, pues aquí no, aquí está corriendo todo el año. Pues claro, como viene del interior de la tierra el agua, pues la ventaja que tiene. Voy a ver si paso, venga, a ver si suelto y no me toque nada. Pues sí, me pasa. A ver, para situar dónde estoy. Aquí detrás, aquí, esto es la parte antigua, ¿vale? Si voy girando, el camino se queda para abajo, me lleva a Fuente Fría. Esto que se ve ahí, esto, aquí, eso es el convento de San Francisco. Ahí lo podéis ver. Y ahí el hospital San Pedro de Alcántara. Esto es el convento de San Francisco. No está en la ruta. Está un poco más desviado, pero cuando era convento, pues la parte de atrás había huertas. Las huertas pues las explotaban los frailes. Lo saco por ese motivo y aparte porque es muy bonito. Esto es lo que había por toda la zona. Era todo zona de huerta. Vamos, que comía la población de Cáceres, comía de aquí, de los huertos de por ahí. Bueno, pues como veis acabo de llegar a la segunda de las fuentes, de Fuente Fría. Esta es la única de las fuentes de esta zona que se sigue utilizando. A pesar de que el ayuntamiento ha informado de que el agua no es apta para el consumo humano, porque por lo visto tiene alto contenido en níquel. Pero aún así la gente sigue haciendo cola para cogerla y siguen consumiéndola.
Hace un momento estaba hablando con un señor que ha venido a coger un poco de agua, estaba como estaba dando un paseo. Y nada, hemos estado comentando lo dejado que estaba todo esto. Que cómo es posible que esté esto tan dejado con la cantidad de pasta que han potrado el ayuntamiento en el Parque del Príncipe y esto que tiene un componente mucho más histórico y que esté así, que lo tienen así dejado. Tienen todo sucio, el agua la tienen, a pesar de ser de manantial, está como está, y incluso se han cargado zonas de huerta por hacer urbanizaciones. No sé, es cuestión de prioridades, supongo. No sé muy bien cómo funciona, pero la verdad es que es una vergüenza. Bueno, pues a pesar de que el arroyo sigue para allá, no puedo seguir más para allá, siguiendo el cauce del arroyo, porque ya está eso ya tan cerrado y lo tienen tan dejado que es imposible. O sea, tendrías que entrar ahí con un machete como si fuera la jungla, vamos. Es imposible. Entonces, me tengo que dar, para ir a la siguiente fuente, que ya son los pilones del Puente San Francisco, me tengo que meter otra vez por la ciudad, que es por allí, y nada, no se puede. O sea, es que no se puede seguir por ahí. A esto a lo que me refería con dejadez, o sea, lo que tenían que haber hecho es limpiar toda la zona y hacer un paseo para que la gente pudiera ir paseando por todo el cazo del arroyo. Ahora lo enseño. Me doy la vuelta por aquí y esto que veis por detrás, o sea, ya a partir de aquí, o sea, esto que se ve aquí detrás, ya a partir de ahí ya no puedo seguir. Ahí se acabó. Otra cosa más que le tenemos que agradecer a nuestro gobernante, no el de ahora, ¿eh? Me refiero a los anteriores, porque los anteriores han tenido potestad para poder hacer algo y no lo han hecho, ¿vale? Esto, como digo, era zona de huerta y mira lo que han colocado aquí, un hospital. Y si sigo por aquí, bueno, allí aquellos edificios del fondo, bueno, ya están alejados. Pero todo esto era huerta y mira, esto es asfalto ahora. E hicieron una urbanización aquí, no sé en qué año fue. Y ahí están todos los chalecitos colocados. Y nada, ahí se ve con las vistas que tiene encima, que se ve allí toda la parte antigua, que podría ser eso precioso. Y aquí han preparado un aparcamiento público. Y ahí, aquí a la derecha, unas pistas para jugar al fútbol y por ahí. Bueno, pues entráis en mi canal. Como veis, están ahí todos mis vídeos. Y os vais arriba a la derecha, que hay un botoncito rojo que pone suscribirme. Pincháis y ya está, aparecería como suscrito, ¿vale? Os recomiendo que le deis a la campanita porque cuando saque un nuevo vídeo os van a avisar. Entonces le marcáis todas, como he hecho, y ya estaría. O sea, no tiene más, es súper sencillo. Muchas gracias por suscribiros.